Hola, buenas a todos, aquí Neroque SP y estamos en el capítulo 5 de Minecraft Survival Mode. Y bueno, vamos a empezar y a ir por los goblins que dejamos ayer. Y que tenemos aquí, pues mira, una cosa que he descubierto hace muy poco. Seré tonto, pero lo he descubierto hace poco, lo siento. Shurikens. ¿Vale? Esto es para matar a los arqueros goblins. Uy, ¿qué es esto? Etu. Bueno, pues si no, tarda en morir, ¿no? Bueno, ¿y eso? Poción de lentitud. Bueno. Vamos a ir a por los goblins. Espero no morir. Aquí me he reventado antes un creeper. Bueno, conejitos. Ven, conejito. Toma, conejito. Hijo puto conejito. Ja. Y bueno, vamos a ir por otro chicken para este. Flax. What the fuck? Coño, este muere. ¡Muévete! ¿Y tú? Coño, no. ¿Qué yo? No seas malo. No seas malo. Bueno, vamos a intentar ir por los goblins lo más rápido posible. Para no demorarnos mucho. Y bueno, ahí tenemos la marca. Los goblins registrados. Y nos vamos. Bueno, hay un montón de cocodrilos que no pintan nada. Y nos vamos a ir aquí a matar unos cuantos goblins, a ver si hay. Qué raro. Me he roto casi todos los spawns. Pero bueno, al menos uno debería de haber. Nos vamos a ir cogiendo los totem. Azul. Verde. Sí que tardan en romper, ¿eh? Este y el amarillo. Tardan lo mismo con todo, creo. Bueno, el amarillo. Hago aquí. Hago mi pan. No tiene nada. Hijo de puta. Mono asqueroso. Un pato, otro pato, una gallinita, un patito que dijo, joder, una gallina, otro pato, parece otro campamento. Otro visité antes, creo, ¿no? Creo que sí. Sí, lo he visitado antes. ¿Y eso, tío? ¿Qué coño es eso? Super hiper mega raro. Bueno, vamos a matar las hojitas, dejar un poquito de lana. Como veis, yo aprovecho todo lo que me brindo la madre naturaleza. Soy como Bear Grylls. ¿Qué coño es esto? La ciudad de las calabazas, aquí abajo de la tierra. Y bueno, soy como requerido un poquito. Todo lo que puedo lo cojo, ¿vale? Para poder utilizarlo luego. Y que no tenga que venir para nada. Entonces, goblin. Quito. Vale. Nos cargamos a ese y vamos a ir por aquí. Bueno, eso no mato yo ni de coña con los shuriken. No hay nada. Aquí está el bichejo este. Ya he hecho lo cabrón que es.
Bueno, ahí tiene una especie de granja de lobos. Coño, joder, cómo ha saltado. ¿Qué es eso? Quieto, tío. Fuera. Me cago en su puta madre. Dios. Bueno, vamos a ir por él rápidamente antes que desaparezcan todas mis cosas. Bueno, ya los niveles y la polla. Ahora han desaparecido. A ver si aprenden a hacer un puñetero baúl de experiencia, porque es que esto no es normal. Debería de estar guardando la experiencia ahí. Pero sin embargo estoy haciendo el tonto. Bueno, y si me caigo, etcétera. Increíble la vida que quitaba la puto goblin, tío. Increíble, me he quedado flipado. Una puta serpiente. Espero que me quede a picar, porque si no estoy jodido, perdido. Y vamos, como a 30 metros, a ver si puedo coger las cosas con el imán. Más o menos, va mirando todo. Y ahí estamos. Bueno, si me coge, me revienta de una. Si me coge, me revienta. Coño, con el puñetero bicho, los cojones. Bueno, me pongo los zapatos, me pongo el pecho, me pongo el pantalón. Que no está. Bien. Tiene las cosas de oro que tenía, no está. Aló, Bennett. No, coño, me pinta esto, pin. Todo lo que puedas. No hay nada, aquí tampoco hay nada. Aquí hay un baúl. Coño, espera. Uf. Ahí viene un par de gilipollas a tocar los cojones. Venga, va, que queréis. Uno menos. Uno menos. Y otro menos. Ahí no hay nada. Por aquí tampoco. Ahí tampoco. Aquí tampoco. Aquí no hay ni cofre siquiera. Y aquí hay unas cuantas chuletas y mierdas así. No sé coger los tótems, que si no. Nos tenemos ahí una ceguera de 15 segundos. Coge los tótems, coge los tótems. Bueno, habéis visto una espada roja. Que se hace con el tótem rojo, saca unos polvos y con esos polvos sacas unas gemas y con esas gemas sacas la espada. No, las gemas y los palitos, claro está. Bueno, tío, me siento en racha, así que voy a por esto. Bueno, y ahí sigue otro campamento. ¿Qué has hecho? Mariano. Quieto. Aléjate. Y ahora. Bien metido. Uf, estos están bastante feos. Porque se me está rompiendo la espada.
Y bueno, pero bueno, parece que tampoco están tantos goblins, tampoco hay. Bueno, hay uno con bombas, que es el chungo. De la bomba siempre va a ser el chungo. Y bueno, oro un montón, lingotes ya he hecho y todo. Y bueno, vamos a ir a nuestra llamada pizza. Vamos a tirar eso, vamos a poner esto aquí. Y esto lo vamos a tirar. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Vamos a intentar coger con medida. Dale al cerdito. Y coger algo de carne, claro está. Vale, listo. Recogemos el tótem verde. Ahí estamos. Hay un gigante ahí. Me muero por matar uno, pero no sé para qué coño voy a ir si voy a morir. Entonces me parece un poco estupidez. Solamente el hecho de pensar en ir. Bueno, me voy a reventar fácilmente, fíjate lo que hace ahí. Bueno, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Me voy, me voy, me voy. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. No, llevo una manada de bicho detrás que lo flipo. Mira, he muerto. Joder. Qué manquito soy, sí, manquito. Vale. Voy a poner el chat mode. Vamos a recoger las cosas y vamos a dejar el capítulo aquí. Porque esto no es chungo esto. No sé qué coño me ha matado, pero me está tocando los huevos de una manera increíble. Mira, ya encima hay más goblin de eso. Pero eso me pasa por salir de noche, tío. Que no entiendo que hago saliendo de noche. ¿Y mis cosas? What the fuck? What the fuck? ¿Y mis cosas? Ah, vale, está aquí todo. Vale, yo quiero saber lo que suelta el gigante, tío. No me voy a ir hasta que no lo mate. Lo siento, pero así. Sí, tío, empieza a ver. Entre los cojones. What the hell? ¿Esta es la mierda que suelta un gigante a los cojones? Con lo difícil que el... Hostia... Con lo difícil que... Y te suelta... ¿Un tote? Esto está de coña. Esto está de coña. Bueno, va, me quedo sin... pantalones, bueno, no tenía pantalones ya de la vez anterior que he muerto. Y remove, quitamos esto y nos vamos a ir para casa ya, nada por culo, a guardar todas las cositas. Y bueno, el capítulo lo dejo aquí. Espero que os esté gustando la serie, aunque esté muriendo más veces que la hostia.
Pero bueno, ya sabéis, like, favoritos, suscribíos si os gusta el canal. Y comentadme a ver qué os parece. Y bueno, hasta la próxima.